Today. Hi, Luis, how are you? Hey, teacher. How are you today? I'm pretty good, thank you. I'm pretty Excellent. good. How was your weekend? It was good. That's good. Excellent. I went to the field. You went to the fair? Yeah, to the field. The theater. No, I went to the field, To the to the country. okay, to the country. Okay, and how was it? It was Very good, excellent. Well, We have contact with, we have contact with cows, horse, and okay. some vegetable. Vegetable, very good. Okay, so are you vegetarian? No, No, no. no, but Okay. we met with another guy's with. Okay, very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that. And Stephanie, how was your weekend? Fine. Hi, how was your weekend? My weekend is very busy. Very busy. Okay, I'm sorry to hear that. Okay, I'm sorry. But it's good to be busy because time flies when you're busy. Es bueno estar ocupado porque el tiempo vuela cuando estás ocupado. Yes. Okay, very good. And thank you. María Salazar, how was your weekend? Fine. It was good. How was your weekend? Fine, thank you. Excellent, very good. Excellent. Well, good evening, everyone. Buenas noches a todos. I hope you have had a good weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, an excited weekend. Me, myself, I went to the park. We went to the park with my family to Cuscatlan Park, and they were amazed by the structure of the park. Fuimos al Parque Cuscatlán y mi familia estuvo contenta por la estructura del parque. Como está, is a very nice place. If I recommend you to go to that place and spend an afternoon with your family, le recomiendo que vayan al parque a este Cuscatlán y tengan ahí un fin de semana. Está bien bonito. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de lo que vimos el viernes pasado? ¿Quién me puede acordar qué es lo que vimos el viernes pasado? Daniela, ¿de qué estuvimos hablando el viernes? Daniela Stephanie. Ok, tenemos problemas, ¿eh? Valeria, dígame de qué estuvimos hablando, Valeria Esther, ¿de qué estuvimos hablando el viernes? Buenas noches. Viendo sobre una nueva regla que nos dio. Nos explicaba que cuando una palabra en inglés terminaba con E, se eliminaba a la hora de pronunciar. Okay. Y también nos dio otra regla que una palabra D, Okay. que cuando es seguida por una vocal, se pronuncia D. Okay, Y very cuando good. es seguida por una consonante, es DA. Okay, very good, excelente. ¿Todos se acuerdan? Sí, Natalie, Michelle, ¿está levantando la mano? ¿Me escucha? Sí, le escucho, sí.
Ok. Hablamos también sobre los números ordinales en inglés. Sí, sí, correcto. Hablamos de los números ordinales. ¿Y qué era importante cuando estábamos diciendo los números del 1 al 5? ¿En qué era la recomendación que les hice para que no se les escuchara como árbol? Ah, este, que tree no se escuchaba la H. No recuerdo, pero permítame. En la pronunciación de la H, este, habían palabras que se omitían. ¿Y qué hacíamos? Ese recuerdo. ¿Qué hacía la articulación? Estuvimos trabajando en la articulación. Ah, pues la para... lengua entre los labios. Tree. Sí, tenía que sacar la lengüita, ¿verdad? Y hacer tree, esta. Sí. Tree, yeah. Tree. También cuando decíamos... sí, perfecto. Gracias, Natalie. Y cuando decíamos madre también, Tatiana, ¿cómo tendríamos que hacer la pronunciación? Guillén. Teníamos que decir mother. 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 Sí, muy bien, excelente. Buen trabajo. Esas eran las recomendaciones, ¿verdad? Que usted tenía que sacar la boca y decir la pronunciación mother. Yes. El número 3 dijimos que era 3. Yes. El número 8 dijimos que era 8. El número 9, la pronunciación de la N al final, 9. ¿Ya? Entonces, eso era. Vamos a ver vamos a hacer un quiz y vamos a escoger a la señorita Cecia Raquel, que me cuente del 1 al 10. Por favor. Good evening. Good evening. Sí. 1, ajá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 9, 10. Muy bien, excelente. Gracias, gracias. Pasó el quiz. Ahora, Luis de Jesús, ¿podría contarme del 1 al 5 de los números cardinales? Sí, este. First. Second. Third. Fourth. And fifth. Ok, el cuarto no se escuchó bien. Sería como fourth. Fourth. Y yeah, acuérdense, tiene que sacar la lengüita. Fourth. Porque tiene la TH fourth. Al final. Ya, yeah, fourth. Okay. Muy bien. Excelente, muy bien. Gracias, Luis. Se ve que ha estado estudiando. Y vamos a ver, Kevin Emanuel, ¿cómo se dice vigésimo segundo? I don't know, teacher. You don't know. ¿No estuvo en la clase el viernes? No, es que tuve dificultades con mi internet. Oh, no, ok, entrar. Ok. Entonces está perdonado. Sí. No hay problema, tranquilo, tranquilo. Pero acuérdense que grabamos todas las clases. Cuando no venga clase, por A o B razón, sí, vea el video para que vea qué es lo que se llevó a cabo y así usted puede practicar. Así, si le pregunto, no. Porque sí, bueno, okay, muchas gracias. No hay problema. No hay problema, tranquilo. Entonces vamos a ver, Verónica Galvez, ¿cómo se dice vigésimo segundo? Verónica Galvez. Verónica Galvez. Verónica.
Parece que tiene problemas con el audio. Natalie Cornejo, ¿cómo se dice vigésimo segundo? Sí, correcto. 20 seconds. Very good. Excelente. 20 seconds. Tenemos a Rebeca Saraí. Dígame cómo se dice vigésimo quinto. 25th. Entonces, ¿cómo se dice diciembre 25, Rubén de Jesús? December 25. Perdón. December 25. December 25th. Yes, muy bien. Excelente, excelente. Y vamos a ver, Cristela Ivania, por favor, ayúdeme a decir enero primero. First, January. Enero primero. Primero de enero. First of January or January 1st. January 1st or 1st of January. Yeah. Okay, entonces lo más recomendable sería okay. January 1st. And Sonia, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? No sé, no le escuchamos, Sonia, creo que tenemos problemas con el audio. Vamos a preguntarle a Luis Enrique. Luis Enrique, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? February 2nd. Perdón, I'm sorry. My birthday is on February 2nd. February 2nd. Very good. Excelente. Julia Maritza, when is your birthday? My birthday is November 26th. Okay. Entonces, acuérdense que nosotros decimos un date, le ponemos el on, ¿verdad? On December 25th. On December, when is your birthday? Y usted contesta, it is on. Y esa sería la respuesta. It is on December 25th. It is on January the 1st. It is on February 14th. It is on March 26th. Entonces, esta es la forma como usted va a contestar cuando se le pregunte, when is your birthday? Yes. Esa es la estructura que vamos a usar. When is your birthday? When is your birthday? Sería la pregunta. Y usted dice, it is on. Y usted me da la fecha. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahí. Ok, probemos otra vez. When is your birthday, Julia Maritza? It is on November 26th. Very good, excelente, very good, excelente. Good job, good job. When is your birthday, Veronica Galvez? Hello. Yes, when is your birthday? Hello. It's on March
24. Ok, muy bien, excelente. Solo le faltó it is on. It is on y me dice la fecha, ¿verdad? No es. It is on. It is on. Ajá. It is on. It is on March 24. Yes. Les pido de por favor que cuando estemos en la clase y si tienen un background noise, o sea, un sonido que se oiga atrás, por favor le bajen o pídanle por favor a los que están con ustedes que no hagan ese sonido, porque interrumpe la clase, por favor, para que cuando estemos haciendo preguntas no interrumpa al que está dando respuesta, ¿ok? Please, 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 por favor, por favor. Ok, entonces it is on, ¿verdad? Very good. Roberto Álvarez, when is your birthday? Hello, good evening. Good evening, sir. My birthday, it is January 5th. It is on January 5th. Yes, it is on January 1st or 5th, yeah? Entonces, ya no tiene que decir, when is your birthday? My birthday is on, sino que it is on January 1st, yeah, or January 5th. Very good, excelente. Okay, entonces, eso es lo que hasta ahorita hemos visto, de cómo decir fechas, de cómo expresar las fechas, los cardinales, como decirlo, todos los días del mes y todos los meses del año, para poder nosotros expresar fechas o holidays que se celebran en Estados Unidos. Veo que todos están, hemos aprendido, ahora ya podemos decir fechas. Si hay alguien que todavía no puede decir eso, que me diga para poder seguir dando ejemplos, y así todos estamos en el mismo nivel, en la misma página, porque se va a poner más difícil, no más fácil, ¿ok? Entonces, queremos estar todos en la misma página. Ok. ¿Alguno, alguien ha tenido problemas en la plataforma que no haya podido contestar algún ejercicio? Ya todo el primer ejercicio, creo que ya los terminamos, pero vamos a repasarlos si hay alguien que no ha podido realizar los ejercicios. Saben... Permítame un segundo. Okay, un segundo, por favor. El knowledge check es para verificar esto, se habla acerca de un video. Listen to the interview. The interview es una entrevista. Listen to the interview. What are these people going to do? ¿Qué es lo que estas gentes van a hacer? Entonces, aquí el interviewer, que es la persona que está entrevistando, hace unas preguntas. Y nosotros, el trabajo de nosotros es contestar esas preguntas, ¿ya? Basado en lo que el interviewer está preguntando. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con esto, con el audio, o cómo contestar o cómo entender estas preguntas? ¿Todos estamos bien? No, teacher. Ok. Entonces, el interviewer habla, tenemos cuatro personas, tenemos Michelle, Kevin, Robert y Jen. Entonces tenemos cuatro participantes que este interviewer está haciendo preguntas a ellos. Entonces primero es Michelle is going to, da cuatro opciones, going to the gym,
celebrate birthday, meet a friend, or go shopping. La segunda, esta, the gym es el gimnasio, ¿verdad? Celebrate birthday es celebrar un cumpleaños. Meet a friend es encontrarse con un amigo. Y go shopping es ir a comprar. Entonces, voy a poner el audio a ver si lo podemos escuchar todos, ¿ok? Y me avisan si no lo pueden escuchar. Okay. Parece que dice que no vamos a poder hacerlo. Espera un momento. Un segundo, por favor. Okay. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Okay. Okay, entonces, ¿pudieron escuchar el audio? Se escuchaba bien suave. Okay. ¿Pero lo pudieron escuchar o no? Entonces, sí. Yes, teacher. ¿Entendieron todo lo que preguntaba el reportero? ¿Tatiana? En mi caso, yo no alcancé a escuchar suficiente como para entender. O sea, estaba muy bajito. Ok. Entonces, pero en la plataforma, cuando usted escucha, sí lo puede escuchar o no lo... Natalia. Sí, ahí sí. ¿Y ya contestó todas esas preguntas? Todavía no. Todavía no. Ok. Entonces, nomás... Una recomendación, tengan cuidado porque él trata de confundir, o sea, el video trata de darle dos respuestas, pero una no es, are you going to the gym? Le dice primero, y él dice, no, no, I'm going to meet a friend. Entonces, la respuesta no es to the gym, no vayan a irse con la primera, sino traten de entender todo el vocabulario, toda la conversación que él hace y después sacar la conclusión. El TOEIC es parecido a eso. El TOEIC es parecido a este tipo de ejercicios. Le dicen dos respuestas, pero una es la correcta y la otra es de, la negación viene de la respuesta de la persona. Dice, no, I am meeting a friend. Entonces, tengamos cuidado de eso. Lo que voy a hacer es, les voy a escribir el transcript de eso y se los voy a enviar para que ustedes vayan con el transcript, o sea, el transcripto de eso, vayan ustedes oyendo el video y leyendo. Si hay alguna palabra que no entiendan, me avisan. Porque ese es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que tratar al menos de entenderlo. Porque si no lo entiendes la primera vez, la segunda vez le va a entender una palabra, la tercera vez otra palabra, la cuarta vez otra palabra, pero hay que dedicarle tiempo a eso. ¿Se acuerdan que les dije de lo de la plataforma? Que necesitamos trabajar en la plataforma. Se está verificando el avance que cada uno de ustedes va teniendo. Y por favor, empiecen a trabajar en la plataforma, los que no han comenzado, para que no se nos vaya a hacer muy difícil después y no la podamos contestar. Acuérdense que es el 90% que tenemos que contestarlo. Si alguien tiene algún problema en eso, por favor escríbame y dígame, teacher, tengo problemas con esto. En la mañana me puede escribir. De 6 a 8 de la noche estoy dando una clase. Entonces no le voy a poder contestar a esa hora. Y de 8 a 9 tengo la clase de ustedes. Pero después de las 9 yo me quedo todavía preparando la clase para mañana y a subiendo unos videos. Entonces usted me puede escribir en ese momento y decir, teacher, necesito ayuda en esto. Y ahí podemos comunicarnos, ¿ya? Todos los que tengan problemas en eso lo pueden hacer. No se sientan como que no puedo preguntar. Así es que, por favor, hagan las preguntas, ¿ok?
Entonces, si... Disculpe, ahí veo que alguien le ha hecho unas preguntas pidiéndole ayuda en la plataforma. Sí, le digo. Dice... Le digo que de 6 a 8 de la noche estoy en una clase y yo no puedo contestar hasta ahora. Si usted me las hace de las 9... Pues sí, que creo que es ahora. Sí, si usted me las hace de las 9 en adelante la noche, yo le puedo contestar o me las hace en la mañana, durante la tarde, antes de las 6, yo con mucho gusto les contesto cualquier pregunta. Pero si es de 6 a 8, no puedo contestar porque estoy en una clase... también virtual. Esa es la razón por la cual estoy dando esta información. Si necesitan ayuda a esa hora, y si no, después de la clase yo veo los mensajes y yo les respondo, y ahí me disculpan de ello, que no, durante 6 a 8 no puedo contestarles, ¿ok? Entonces, para que haya okay, no hay problema. Ok, entonces vamos a aprender ahora algo que necesitamos antes de seguir con los otros temas, que es acerca de las reglas de la doble O. Cuando encontramos palabras, porque vamos a encontrar aquí muchas palabras que tienen dos vocales juntas. ¿Se acuerdan que les estaba mencionando las dos vocales de la O? ¿Qué dijimos que le dábamos el sonido cuando tiene una palabra, tiene dos vocales O juntas? A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien? ¿Alguien que se acuerde el sonido que le dábamos? Bueno, si no hay alguien. Es U. Correcto, sí. Ajá. Les dije que le damos U. También hay palabras que van a tener las dos vocales juntas y va a tener el sonido de una A. ¿Ya? Y van a haber otras palabras que van a tener dos vocales juntas, siempre la misma, y va a tener el sonido de O. Vamos a dar ejemplos de esas. ¿Ya? Entonces, palabras que tienen el sonido de la U, tenemos, por ejemplo, tenemos book. ¿Ya? I am reading a book. ¿Ya? A book. En este caso, esta palabra tiene el sonido de la U. Son vocales juntas. Sonidos que se le da es el sonido de la U. Yeah. I am reading a book. Otra palabra que es... Yo te dije que lo puse. Otra. Es que yo lo puse, pero alguien apagó la letra. Otra palabra que es que a muchos nos gusta hacer es, por ejemplo, dice I. Mira, Ariel, no te vas a llevar la mochila, ¿no la tienes? I like to cook. I like to cook. Entonces, eso sería cook. Me marcho. Voy a dar los frijoles para coser. La compañera que tiene el micrófono, por favor, no escuchamos. Disculpe, profe, que le interrumpa. Sí, está bien, sí, gracias. I like to cook. Entonces, esta cook es otra palabra que tiene la doble O y suena como U. Cook. Otra palabra que tiene el sonido de las U. My foot hurt. Foot. Foot, que es pie, ¿verdad? Tenemos esas palabras que tienen las dos O juntas, que suena como U. My foot hurt. Y la otra, que my car has a hood. Hood es lo que los carros tienen en la parte de enfrente, o sea, la caperuza. Usted la abre así, eso se llama hood. También es, hay unas camisas que tienen una gorra así encima, que se las echan así encima, esa se llama hood también.
Eso, se dice hood. Entonces, estas son palabras que tienen las O juntas y la regla dice que cuando hay dos O juntas suena como U en estas, en este tipo de palabras. Hay palabras que suenan como A en el caso que les dije yo que habían excepciones a la regla de esa. Esta es sangre y se dice blood. Ah, my blood. Voy a poner ahí my blood is type A. En ese caso, la O, no, las dos O juntas no suenan como U, suenan como A. My blood is type A. O también, que les dije yo, the city, there is a flood in the city. En este caso, flood es inundación. En el caso de inundación, there is a flood in the city. Estamos hablando de que hay una inundación en la ciudad. Entonces, flood es la palabra, no es flood. Blood, my blood is type A. There is a flood in the city. Y la otra, cuando las dobles, las dos O tienen sonido de O, the floor is not, it's not clean. Vamos a poner the floor is not clean. Cuando decimos the floor es el piso. Piso. The floor is not clean. Oh, please. 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 Can you open the door? Can you open the door? Yes, I can say, please, can you open the door? Entonces, door en este caso tiene doble O, pero no se lee como U ni A, sino que se lee como O. Please, can you open the door? Please, can you open the door? Diríamos en ese caso, esa es una excepción. Y, por ejemplo, I am a poor man. En ese caso diría, soy un hombre pobre. Entonces, pobre lo leeríamos como poor. Poor. Esa es otra palabra que no se lee como U ni como A, sino que como O. Entonces tenemos tres pronunciaciones de la doble O. ¿Cómo las vamos a saber ellas? No hay una fórmula que diga, ok, como se acuerdan, como la regla de la E al final de la palabra, que dijimos que la E se eliminaba y la vocal anterior sonaba como una vocal larga, A, E, I, O, U, y ahí no hay donde perderse, pero en este tipo de regla lo único que tenemos que hacer es aprender el sonido de las palabras para cuando tengamos una oración donde está escrita esa palabra, sabemos nosotros cuál es el sonido que le vamos a dar, si va a ser sonido de U, si va a ser sonido de A o si va a ser sonido de O. ¿Ya? Entonces tenemos book, cook, foot y hood. Y en esta tenemos blood, flood. Y en esta tenemos floor, door y poor. ¿Sí? Otra vez lo voy a repetir. Book, cook, foot, hood. Esta como A, blood, flood. Esta como O, floor, door, poor.
¿Ya? Tres sonidos, acuérdense, tres sonidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única forma es practicando esas palabras y aplicándolas en oraciones. Por ejemplo, book. Podemos decir, vamos a ver si podemos practicar esta. Miguel Ángel, ¿dónde podríamos usar esta the book? Dígame una oración donde podemos usarla. My book is the. Podemos decir. It is the book is excellent in. Okay, entonces podemos decir this book is excellent. ¿Verdad? This book is excellent. Yeah, podríamos decir así. Muy bien, excelente. Stephanie Priscilla, una oración donde podemos usar cook. Stephanie Priscilla. Yes. Y cuando va conjugado suena igual, teacher, perdón. Sí. Cooking. Sí, no hay problema. Ok. Cooking. I don't know, teacher. Uh-huh. Entonces, puedes decir, I am cooking chicken or for dinner. Yes, for dinner. Yes, okay. I am cooking chicken for dinner. Léalo. I am cooking chicken for dinner. For dinner. Very good. Excellent. Yes, very good, excelente. Helen Gladys, ayúdeme con el foot. Foot. Hola, Helen, ¿qué dijo? Grijalva. Helen Gladys Grijalva. Ah, Grijalva, ah, okay. My foot is big. Okay. Entonces, diría, I have a big foot. Foot. Yes. Correcto. Diga, correcto. I have a big foot. Diga. Yes. Thank you. Dígalo, repítalo. I have a big foot. I have a big foot. Very good, excelente. Ahora vamos a ver que Brian nos ayude con hood. ¿Podría darme el significado, por favor? Sí, hood, acuérdense que dijimos que hood era la tapadera del carro de enfrente. Lo que lleva enfrente, la capota se llama, ¿verdad? O también era de las camisas que tenían ese gorrito arriba. Ese es un hood. Yes. Bueno. Uncle's car has a hood. Okay. My uncle's car has a hood. Very good. Excelente. Léalo. My uncle's car has a hood. Very good. Excelente. Muy buen trabajo. Ok. Vamos a tratar con la blood. En este caso le vamos a pedir a... Déjeme ver quién está levantando la mano. Todos están levantando la mano, pero solo le vamos a... vamos a ver.
Daniela, está levantando la mano. Oh, Natalie Michelle. Hi. Okay, que podría, hi. ¿Puede probar con blood? Yeah. Okay. My blood is red. My blood, very good. My blood is red. Very good. Excelente. Excelente, muy buen trabajo. ¿Alguien más que levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? Ok. Daniel Stephanie. Flood. Flood, acuérdense que flood era inundación. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, gracias. Permítame que tengo interferencia de sonido. Ok. Y se prepara Rubén para Flor, Adriana Lucía para Door y Verónica Galvez para Pour. ¿Para cuál dijo Verónica Galvez? Pour. Pour. Pour, yes. Ya, no ya, aquí estoy. Ya rezó, ok, yo pensé que se me vi. sí, que tenía interferencia. Ok. Quiero ver. Estoy intentando okay. Hacer una oración en mi mente, pero no. Hagámosla juntos. Ok, algo así como usted dijo de que flow. Flor, flood, acuérdese. Flood. Flood. Uh-huh. Era como inundado, ¿verdad? Inundación, sí, inundado, sí. Y para formar la oración de mi casa está inundada. Flood. Entonces sería. My house. I have. The flood. And the flood. The flood. Covered my house. Yes. The flood covered my house. La inundación cubrió mi casa. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good. Excelente. Okay. Se vio que estaba fácil. Pudimos hacer. Yeah, very good. Okay. Next. My floor is damaged. Very good. My floor is damaged. Yes, my floor is damaged. Very good. Next, please. The door is broken. The door. Okay, the door is broken. Okay, the door is broken. Very good. The door is broken. Very good. Excelente. Buen trabajo. And next. Falta uno, ¿verdad? Okay. Entonces se lo vamos a dar a Tatiana Guillén. Tatiana. Very good. Excelente. Hey. Me estaba diciendo yo, ya vio, se le cumplió.
What is the mean of poor? Poor. Acuérdense que estamos practicando. Poor. La pronunciación es poor. Esas tres. Poor. Esas tres tienen el sonido de O. Entonces, poor es pobre. Pobre. I am a poor woman. I am a poor woman. Okay. I am a poor woman. Okay, very good. I am a poor woman. Ya somos dos. Woman. Okay. Okay. I am a poor woman. Very good. Excelente. Entonces, esas son las tres pronunciaciones que tenemos para hoy. Tenemos el U, A y O. Okay. U, A y O. Esas son las pronunciaciones que tenemos. Para mañana, no para mañana, sino como deber, quiero que me hagan una oración con cada una de ellas, y no me la van a mandar escrita, sino que me la van a mandar leída. ¿Por qué? Es importante para mí que ustedes me manden la pronunciación U, A, A y O. ¿Sí? Eso es el ejercicio que vamos a hacer, que me manden un audio con la pronunciación de su oración completa. Entonces, quiere decir que me van a enviar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraciones, que les va a tomar como 30 segundos hacerlo, ¿ya? O sea, de decirlo. Se los voy a decir cómo es que van a hacer. Así voy a leer lo que ustedes hicieron. This book is excellent. I am cooking chicken for dinner. I have a big foot. My uncle's car has a hood. My blood is red. The flood covered my house. Esto lo escribí mal, lo siento. The flood covered my house. My floor is damaged. The door is broken, and I am a poor woman. Si se fijaron, me llevó como que 15 segundos leer todas estas oraciones. Eso les va a tomar a usted. Pongan atención en el U, y A, O. El sonido de esas. Me di a entender. ¿Sí? Yes, teacher. Con estos mismos verbos hacer estas 9 oraciones. Sí, oraciones diferentes a las que tenemos ahorita, ¿verdad? Diferente a las que tenemos ahorita. Por ejemplo, puedo decir, this is a beautiful book. Puedo decir algo así. Yeah. Usando el mismo verbo. Sí, lo que ando buscando yo es la pronunciación U. Eso es lo que quiero escuchar yo en sus audios. La pronunciación U, A y O. Teacher. Señorita. Fíjense que cuando le iba a responder, pero vengo en camino y se me fue la señal. Por un lugar donde no había señal, por eso no le pude responder. No hay problema, tiene ahí la respuesta. Sí, usted me dijo que con flow. Sí, ajá, con la O, que era poor. ¿Cómo? Era poor, le tocó a usted, ¿verdad? Vaya. Entonces era, the poor is hard. Eso había hecho yo. The poor is hurt. Hurt. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. The poor, ¿y el poor quién es?
Yo no sé si la escuché mal, pero yo escuché la pronunciación de suelo. Ah, floor. Ok. Floor. Floor, floor, floor. Floor. Entonces aquí dice the poor is hurt. Estamos diciendo que the poor people. El suelo es duro. Ah, ok. Ok, perdón, perdón, disculpe. Yo no sé si entonces decimos que the floor, que le digo, me venía fallando. Sí, no se preocupe, tranquila, todo está bien. The floor is hard. Hard sería entonces duro, ¿verdad? Hard. Hard sería duro. The floor is hard. Yes. Very good. Excelente. Estamos bien. La perdimos otra vez, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que queda para el día de mañana o durante la noche o cuando usted tenga tiempo antes de que tengamos la clase mañana. ¿Ok? Yes. Ok. Entonces, el libro habla acerca de I am going y después ponerle un verbo aquí. Entonces, vamos a hacer una oración con el verbo to cook. I am going to cook a pizza. Oh, I'm going to cook pupusas for dinner. Bien. Entonces, esto es como lo decimos nosotros. I am going to cook pupusas for dinner. Ya estamos poniendo el going to, el que dice la plataforma que tenemos que usar, el going to. Entonces, I am going to cook pupusas for dinner. Eso quiere decir que es una acción temporal que yo voy a hacer en el futuro. I'm going to cook pupusas for dinner. Entonces, el going to lo usamos para acciones temporales que vamos a hacer en el futuro. ¿Sí? ¿Entendemos ahí? Ok. Entonces, por ejemplo, señorita, vamos a ver, señorita, es que muchos levantan la mano, pero no les puedo decir ya a todos que me ayuden. Entonces, señorita Natalie Michelle, por ejemplo, si usted va a leer un libro, ¿cómo me va a decir usted para leer el libro? I'm going to read a book. Yes, I am going to read a book. Yes, a book. I'm going to read a book. Yes, I'm going to read a book. Yes. Eso es algo temporal que usted va a hacer, ¿verdad? I am going to read a book. Excelente. Ve, ya estamos poniendo en práctica lo que aplicamos, lo que aprendimos con la regla de doble O y estamos practicando lo que el libro me está pidiendo que yo aplique el going to. Muy bien, excelente. Ahora, señorita Roxana Argueta, si usted me quiere decir a mí que, dígame, que usted quiere, vamos a ver, va a tener un nuevo piso en la cocina. Va a tener un nuevo piso en la cocina. ¿Cómo se dice piso? Floor. Entonces, dígame que va a tener un nuevo piso en la cocina. I am going to have a new floor. Very good. I am going in the kitchen. Yes, I am going to have a new floor in my kitchen. Porque es su kitchen, ¿verdad? Kitchen. Yes.
kitchen. Yes. I am going to have a new floor in my kitchen. Very good. Excelente. Yes. Diego Cardoza me va a decir, voy a ayudar a un hombre pobre. I am going to help a poor man. Yes, okay. Julia Maritza Bautista, Julia Maritza Bautista Díaz levantó la mano. Sí, Julia. Yes, teacher. No, iba también a dar la respuesta de él. Oh, okay, very good. Okay. Si es diferente, I am, dijo, going to help a poor man. Poor man. I'm going to help a poor man. Very good. Yes. Yes, very good. Excellent. Okay. Entonces, Cristela Ivania me dice, voy a ayudarle a Rubén con la inundación. I am going to help a Rubén con la inundación, me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Okay. To Rubén with a floor. ¿No? With a flute. Flute? Flood, yes. Estamos aprendiendo, acuérdense la pronunciación. Flood, yes. I'm going to help Rubén with the flood. Very good, yes. Very good, excelente, buen trabajo. Y Roberto Álvarez va a decir que va a donar sangre. Roberto Álvarez. Me estaba levantando la mano, ¿verdad, Roberto? No. No, yeah. No, sí. Ok. Va a donar sangre. I'm going to donate blood. Yes, I am going to donate blood. Blood, sí, lo que blood. Ando buscando, sí, gracias, lo que ando buscando es la palabra flood, ¿verdad? Lo demás les estoy ayudando porque no son responsables de ello, incluso están haciendo un trabajo excepcional, un trabajo excelente, estamos armando oraciones que en realidad van más allá de lo que el curso pide, así que yo sabía que ustedes eran los mejores estudiantes. Very good. I am going to donate blood. Yes, very good. Y vamos a ver, alguien que no esté bien, que no vea y algo y diga, eso está muy difícil, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde resultó esta palabra? ¿Por qué ponen esta palabra aquí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de eso? ¿No? ¿No? Ok. Muy buen trabajo. Excelente. Estoy contento. Estoy muy contento por la asimilación de todos ustedes. Están haciendo un buen trabajo. Muy buen, excelente trabajo. Creo que ya me voy a quedar sin trabajo yo, ¿verdad? Porque ustedes solo pueden hacer todo lo que estamos viendo aquí.
Muy bien, si hay alguien que tenga dudas de lo que estamos haciendo y no está siguiendo paso por paso lo que vamos haciendo así, las oraciones que yo escribo aquí. Cuando yo escribo las oraciones, estoy trabajando en los cuatro aspectos. Estoy trabajando en lo visual, que es el reading. Cuando yo le escribo allí, es el reading. Estoy trabajando en el writing. Cuando usted me dicta la oración, está escribiendo. Yo lo estoy haciendo por usted, pero usted está escribiendo en el writing. Y estoy hablando, estoy practicando el speaking, que es bien importante. Cuando usted me lo dice, está hablando. Y estamos trabajando en la listening. Cuando yo lo repito, usted lo dice, yo lo repito, todos están escuchando. Estamos trabajando esos cuatro aspectos del lenguaje de inglés que son bien importantes, que es importante cubrirlos todos siempre. Así es que si usted tiene problemas con el reading, por favor dígame. Teacher, ahí no entiendo cómo se dice esta palabra, cómo se lee. Si usted tiene problemas con el writing, dígame. Si tiene problemas con la estructura que estamos viendo, que es el going to más el complemento, dígamelo por favor. Pronunciación, dígamelo. Listening también, ¿ok? Así que esta clase es suya, acuérdese que usted me paga para que le enseñe. Yo trabajo para usted, ¿ok? Ok, buen trabajo. Voy a estar esperando esos audios, ¿eh? Voy a estar esperando esos audios para mandarles su feedback. Así que, Natalie. Sí, quería preguntarle, solo para confirmar, ¿esas no son las únicas palabras que tienen como excepción de que no son? No, hay más palabras. Si usted quiere incluir otras palabras, no hay problema. Hay más palabras que eso. Esta es porque como el tiempo es bien limitado, entonces por eso me limité a lo que es más común que usted va a ver. Pero sí hay más palabras, ¿ok, Natalie? Gracias, Natalie, por la pregunta. Okay. Cecia también tenía levantada la mano, ¿no? Solo una consulta. Las oraciones que le vamos a enviar, ¿las vamos a mandar en going to? Yes. El going to lo vimos después de eso, pero lo pueden adherir. Si ya dominan eso, perfecto, excelente. No se detenga. Si lo domina, dígalo, ¿ok? Gracias. Sí, Luis Enrique. Disculpe, teacher, ¿a qué número de WhatsApp puedo enviarle la tarea? No tengo yo. ¿No tiene el número de WhatsApp? No. Ok, ya se lo voy a dar porque ese es el grupo de WhatsApp que tenemos. Lo enviaríamos entonces al grupo, teacher. Sí, al 7016-9268 o me lo envía a mi WhatsApp privado, el que les digo, el 7036-1123. Permítame. Uh-huh. 7036-1123. Ok, ahí okay. Se lo envío a ese número. Ok, gracias. No hay problema, a cualquier número, ok. Excelente, si no hay más preguntas, I see you tomorrow. And have a good night. Tengan muy buenas noches, ¿ok? Fue un placer estar con ustedes. Good night. Good night. Good night. Goodbye.